Bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos de Epimundo. Esto es una especie de charla, debate, debate conmigo mismo, cine debate, en el que vamos a hablar básicamente del truco argentino, el juego de naipes, y también un poquito del truco en general, de dónde viene este juego, analizando un poco la parte de la flor. Vamos a hablar un poquito de la flor, que esto es algo que la sociedad no quiere afrontar. La sociedad no quiere hablar de la flor en el truco. Mucha gente dice, aquí en Argentina dice, no, no, se juega sin flor, dale, dale, pelotudo, da las cartas. Pero yo creo que hay algo más atrás de esto. Es parte de la idiosincrasia del truco y por otra parte es parte de la idiosincrasia odiar la flor. Y vamos a analizarlo desde una perspectiva histórica, sentimental, matemática y obviamente lúdica, que es la más importante de todas. Así que acabamos con este pequeño debate, esta pequeña charla, en la que por supuesto vamos a repasar un poquito a la manera epifánica todo este asunto del truco. De la manera epifánica me refiero a que yo me voy por las ramas, no sirvo para hacer videos concisos, directos. Aún así trato de no cortar, de no hacer esas ediciones en las que ahora aparecen todas como si fuera Débora del Corral, ¿no? Están le cortan todo. Yo odio editar. La verdad, a mí editar me hincha los huevitos. Entonces yo trato de hacer todo de una sola toma. Pues lo pongo en YouTube, le corto dos pedacitos, le pongo música y me voy a dormir. Porque yo quiero dormir también, porque no vivo de esto. Muchachos, yo vivo de sueños y los sueños, sueños son. Así que vamos a empezar con esto que es un sueño, que es básicamente arrancar con esta sección en la que vamos a hablar del truco. Tengo mucho para hablar, tengo para hacer muchos videos. Se tenía que hablar del truco y se va a hablar del truco en Epimundo porque nadie habla del truco, que es el juego nacional de Argentina, uno de los juegos más importantes de Latinoamérica y tiene una rica historia. Pero yo quiero hablar, Pablo Fernández, tengo acá una lista espectacular en la que voy a saludar un montón de gente. Pablo Fernández, un comentarista de mis videos, porque él no es un seguidor, sino que comenta. Él comenta, aparte me está picaneando bastante últimamente. Me picó, me tiró pimienta acerca de la flor. Me dijo, ¿no te gusta la flor? No me dijo pelotudo, pero me está por salir la palabra pelotudo en cualquier momento. Me dijo, ¿no te gusta la flor? Menos te va a gustar el truco uruguayo, ¿no? Me dijo, jaja. Igual jaja, que no me acuerdo si lo dijo. Pero yo me lo dije en mi cabeza y dije, ¿qué me está queriendo decir? Por otra parte, digo, tiene razón que no me gusta la flor. Y empezamos a hablar y me dijo, no, el truco uruguayo se mejoraría si no hay flores. Me habló del truco uruguayo. Yo me voy a centrar más que nada en el truco argentino en este video, así que no sé si es lo que estabas pidiendo. Pero vamos a hablar de la flor. Hay que tocar el tema y después esto se bifurca, como la flor misma, que bifurca sus estambres y pistilos. Y poliniza a todos los corazones y a todas las pibas lindas que andan por Herli. Así que bueno, voy a hacer un saludo también para... Sí, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Patricio Martinotti, un seguidor impresionante que creo que va a disfrutar mucho este video. Tengo el presentimiento de que lo va a disfrutar, no sé, capaz no. Al Tano Agus, un amigo que seguramente va a disfrutar mucho este video, un amigo de la infancia. Y él es un gran jugador, es una persona que salida del libro de Dostoyevsky, El Jugador. Agustín podría estar en un casino de Polonia perdiendo hasta la camisa y después vienen unos negros y lo cagan a trompadas y él estaría feliz, él moriría feliz en esa situación. Así que acaba un poquito de truco para la indiada, ¿no? Para la indiada, y me estoy olvidando de mucha gente, pero voy a citar esas tres personas y creo que el video va primeramente dedicado a ellos. Y segundamente dedicado al señor Alberto Fernández, el presidente de la nación. ¿Para cuándo el Ministerio de Truco? Alberto, que queremos vivir de la paguita aquí en Epimundo. Bueno, introducción. Sí, introducción ya la hice. Breve historia del truco. ¿Qué dice? Breve historia del truco y la flor. Tengo apagadas las luces y aparte no veo un poroto. Así que, perdonen. En el siglo XVII, o sea, 1650, 1670... En las tabernas de Inglaterra, la gente se cagaba a trompadas y apostaba y se agarraba unos pedos, flor, justamente,
Y marcaba las cartas, había muchos tahúres, y todo referido a qué juego, perdonen la expresión, ¿eh? Al put. Put, como van a ver ahí, put. Y no lo dije yo, lo dicen los libros. Se llamaba este juego en el que había que jugar mano a mano casi siempre, con tres cartas en la mano. Y el ranking de las cartas era 3, 2, 1, 12, 11, 10. Bueno, K, Q, J, 10, normal. Pero el 3, el 2 y el 1, porque estamos hablando de cartas francesas, en este caso de póker, ¿no? Estaban arriba. El 3 era la carta más alta. ¿A qué les suena este ranking a ustedes? Bueno, y mientras lo piensan, les comento que el juego consistía en tirar una carta tratando de ganar esa baza. Y el otro, el rival también tenía que tratar, o sea, era de ganar dos bazas, ¿no? Como en el truco, que nosotros le decimos mano equivocadamente, pero a veces son bazas. Cada carta lanzada está compitiendo por una baza o una ronda y hay que ganar dos rondas. Hay que ganar dos rondas y te ganas un punto, pero la gente podía decir put. Entonces yo digo put, te tiro un 2, un 2 de pica. Y vos me tirás un 3 de pica y me decís put. O sea, te gané la primera y te canto truco. O sea, y esto el put era jugar a toda la partida. O sea, era una falta truco. Se jugaba 5 puntos en general. Y bueno, se tiraba la falta truco, llamada put en ese juego. Y si el otro no quería, era un punto. O sea, que se jugaba siempre a un punto, salvo a que se apostara toda la partida. Es un juego simple, no había cartas bravas. No había envido y había una sola forma de apostar y se jugaba cortito. Pero así todo tenía un componente estratégico interesante en cuanto a leer al rival, en cuanto a apretar al rival. Porque en cuanto vos te pones 4 a 1, por ejemplo, ya el tipo está como quiere. O sea, el tipo tiene que decir que todo que sí y te va a tirar el put. Obviamente te va a tirar el put, pero ya te lo va a tener que tirar a en una situación que capaz no es la óptima, porque te lo tiene que tirar a la fuerza y ¿viste? La necesidad tiene cara de hereje, y los herejes, ustedes saben lo que les pasa a los herejes, ¿no? Se los empoman. Entonces, lo que ocurre en ese juego es que, claro, es un juego de apretar al rival para que después no le quede tiempo, porque es un juego cortito, no le quede tiempo de recuperarse y tenga que tirar la falta de envido, hablando mal y pronto, que en realidad acá era falta truco, porque se jugaba todo rabón, era un juego que era solo el rabón, 3, 2, 1. K, Q, J, bla, 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 bla. Como en el truco, la puta madre. Si no se dieron cuenta, estoy hablando del put, que es el abuelo del truco y nació en Inglaterra. Inglaterra, chúpense esa mandarina. Había un libro que decía que había mucha trampa en ese juego y aparte mucha canchereada, porque imagínate en un juego que te decían put y te tiraban los naipes y te metían una trampada de una. Era un juego re polenta para gente polenta. Luego, en Francia, apareció un juego llamado Le Truc. Entonces ya cuando escuchás Le Truc decís, ay la puta, ay la puta, ¿no? Y después en Cataluña, Valencia, esa zona, muy pegada a los Pirineos, muy pegada a lo que sería la región de la Languedoc, de Provenza y de toda esa zona, donde también está el occitano como idioma, pero está el catalán y está el francés. En esa región, donde se parece que llegó el Le Truc, derivó en Truc, un juego que se juega aún hoy, aunque muy poquito, en Valencia y Cataluña, en el que es más o menos lo mismo, pero con cartas de las nuestras, las de truco, las cartas españolas, la baraja española, de espada, copa, oro y basto. Y bueno, se juega más o menos lo mismo, 3, 2, 1, en cambio, incluso hay una variante del truco en Cataluña que se llama truco de espada o algo así, o juego de la espada, y ahí tenés el ancho de espada, el ancho de basto, el 7 de espada y el 7 de oro, como las cartas bravas, todo como en el truco que conocemos en Argentina, pero faltaban los tantos. Porque, ¿qué pasa acá? Los tantos son algo raro en el truco. O sea, no es la mecánica básica de un juego de ganar bazas. Juego de ganar bazas, ustedes los conocen. Vamos a nombrar, por nombrar alguno, la brisca, pero quizás no lo conocen tanto. A ver, el tute, el bridge, el whist,
juegos básicos, el Eucre. ¿Qué más? Bueno, acá en Argentina, justamente, la variante de juego de bazas es el truco. Es en el que tratamos de ganar rondas. La diferencia en el truco, con respecto al bridge, al whist y toda esa familia de juegos de ganar bazas, es que no hay un palo que sobresalga por el resto. Bueno, el corazones también es un juego de ganar bazas, pero a veces es de perderlas. Es un juego raro el corazones, el hearts. ¿En qué estaba? Hablé del corazones, no sé por qué. Ah, porque son juegos de bazas, por supuesto. Es un juego de ganar rondas. ¿Cómo se le agregó al truco ese aspecto de comparar manos, que es el del póker, por ejemplo, que es de la familia del póker? Se apuesta algo y después te fijas quién tiene la mejor mano o quién tiene algún juego en la mano. Voy a hacer un cortecito porque me quiero tomar una soda y eso y ya vengo, ¿eh? Oh, me acabo de preparar un Alka-Seltzer de la puta madre. Puse bicarbonato, le eché soda. O sea, soda contra soda. Soda estéreo sería eso, básicamente. Y lo bauticé soda estéreo. Ahora mismo en cámara lo estoy bautizando soda estéreo este trago. Y eruté como 15 segundos seguidos y salí volando y conocí a Dios. Y Dios me dijo de que no somos tan copados, pero que después ya me iba a contar más y todo. Y aquí estoy de nuevo hablando del truco. ¿Cómo es que llegó a un juego de ganar bazas, al rabón, el truco, como lo conocemos, a la mecánica básica, a la mecánica que nuclea todo el tiempo el juego, porque siempre hay que tirar una carta? ¿Cómo llegó el aspecto de comparar manos al estilo póker? Bueno, en 1700, 1710, aunque dicen que hay evidencias del siglo XVII también, o sea, 1680, había un par de juegos en España que les va a sonar parecido a algo. Por ejemplo, hay un juego que se llama Cacho. Así, ¿eh? No jodo, del siglo XVII, ¿eh? Pero Cacho se llamaba. En el que es un juego interesante, ¿eh? Yo les invito a ver si alguien se copa, aunque sea virtualmente. Armamos una aplicación, ¿no? Y lo jugamos. Me parece interesante. Se tira una carta. Se reparte una carta para cada persona. Y se hace una ronda de apuestas, pero las apuestas son chiquitas. O sea, máximo una moneda, pues. Después se tira otra carta, se reparte otra carta, siempre tapadas, y se permite hacer otra apuesta, pero la apuesta máxima es el doble que la primera, o sea, dos fichitas. Y después se reparte la tercera última carta, y ahí se puede apostar lo que uno quiera. Tipo póker todo. Los juegos que había para hacer eran 666. Que es un número satánico, básicamente. Si tenías los 3 6, era como tener póker, digamos. Pero después venía la flor, que no se llamaba flor, sino que se llamaba cacho. Aunque parezca mentira, sí, así era. Siguiendo con el trop, la convención del género, de que el juego más poderoso de un juego se llama como el juego mismo. Por ejemplo, generala, en la generala. En una época era póker el juego más grosso del póker, o mejor dicho, una variante. Es así, pero luego quedó la escalera real, ¿no? La escalera real como el juego más importante del póker. ¿En qué estábamos? Ah, sí, el cacho. Y bueno, uno era la flor, digamos, que le decían cacho. Después era el envido, porque eran dos cartas iguales que se sumaban y se le sumaba 20. ¡Epa! ¿A qué le suena? Al envido, carajo. Y después estaba una sola carta, la carta más alta. Medio como el envido cuando no tenés tanto, ¿no? Cuando uno dice no tengo, porque no tenés ni 20. Básicamente, en realidad, si tenés 20 es una cagada también, pero uno siente que tiene envido cuando tiene dos cartas del mismo palo, ¿no? Cuando tiene las tres cartas distintas. Un arco iris. ¿Qué sos, loco? ¿Por qué no te pones las pilas y te prestás atención? Pero no, acá también lo que estamos sincerando en esta conversación es que de algún lado vino el envido, y el envido data de 400 años más o menos. Luego salió un juego llamado Flor, un poquito después que el Cacho. Y bueno, es más o menos lo mismo, cambia un poco la mecánica de apuestas al principio y todo, pero a ella se le llama Flor a las tres cartas y se descarta el 666 por considerarse brujería pura. Hermanos Menéndez, un tema de brujería que recomiendo. Si quieren arruinarse el cerebro y irse a dormir con una pesadilla.
¿Qué estábamos? Ah, bueno, entonces parece que el truc y el. Sí, el truc, más que nada su variante en la que hay cartas bravas, ¿no? Como el ancho de espada y eso, el truco de espada. Se mezcla con estos juegos y deriva en el truco, que luego en Argentina, Uruguay y también Venezuela y Brasil, hay en Chile también, pero bueno, más que nada en esos cuatro países es donde es fuerte el truco. Como lo conocemos y lo amamos, hay variantes, son trucos regionales los que hay en Argentina, pero ahí tenemos todos los datos, ¿no? Ahí tenemos todo el árbol genealógico del truco, acabamos de hacer, carajo, y se los trae Don Epi, no se los trae otra persona. Ustedes pueden seguir mirando a esos youtubers de mierda, en los que les explican de que, cinco tácticas para triunfar en la vida y esas pajereadas. Pero acá está la pomada en Epimundo. Estamos hablando de algo que le interesa a todo el planeta Tierra, pero se hacen todos los boludos. ¿De qué hablan? Del coronavirus. ¿De qué coronavirus? ¿Por qué no me habla de la flor en el truco? Bueno, un poco con sorna, y les quiero decir que sí, que acabamos de hablar de la flor. Y bueno, así llegó la flor al truco. Y obviamente es parte de nuestra historia, de la historia del truco, y no queremos sacárnosla de encima. Algunos dirán, ¿por qué tiene de malo la flor? Por ejemplo, en Uruguay. La flor se usa siempre, ¿no? No hay truco sin flor prácticamente. No sé, no conozco variantes sin flor. En Venezuela también, la única diferencia es si se tiene que declarar o no, después de en la primera ronda. Se puede jugar a la ley. Bueno, otro tema. Pero básicamente la flor existe. En Argentina se juega muchas veces sin flor y creo que es mayoritario el formato sin flor. Y eso es algo a analizar. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será que estando la vaca atada, el ternero no se va? Así que bueno, ¿con qué seguimos? Taca, taca. El truco argentino y la flor. Bueno, no les voy a hacer un. No quiero hacer tampoco tanta alharaca, porque creo que conocen las reglas del truco, si no, no estarían acá. Si no, les recomiendo que aprendan a jugar al truco y después miren este video. Que creo que no lo van a disfrutar, sino pienso hacer más videos en los que vamos a hablar no solo de ahondar un poco más en la historia del truco y sus variantes, sino obviamente analizar matemáticamente cada aspecto del juego y culturalmente cada aspecto del juego y lúdicamente, o sea, compararlo con otros juegos, porque ningún juego está aislado y ninguna cosa humana está exenta de ser mejorada o evolucionada, respetando siempre la historia y lo que sea, pero tenemos que hacer un análisis frío alguna vez, matemático, abordar el truco como juego y no como folclore, como siempre se abordó, como para que Suar lo ponga un tipo que está ahí en pantalla. No. ¿Sabes qué? Mato y voy. ¿Ah? Así tipo un huevo, algún personaje de mierda de esos. No es costumbrismo solamente el truco, el póker, ya te diciendo cualquier cosa. Es un juego importantísimo, parte de nuestra idiosincrasia, y vamos a analizar ahora la flor. ¿Por qué la gente odia la flor? Porque aporta, todos dicen, y porque aporta un componente de azar importantísimo en el juego, o sea, le suma mucha aleatoriedad de la mala. Digamos, ese es el discurso de la gente que juega sin flor, entre las cuales me incluyo, ¿eh? Porque yo casi nunca juego con flor. En el truco uno quiere sentir que ganó por mérito propio. Y ustedes me dirán, sí, pero es mentira, Don Epi, porque si te toca el ancho de espada, el ancho de basto y el 7 de espada, todos los tiros, ganás. Bueno. Puede ser, pero así todo guarda, porque esa mano que dijiste ganará el rabón, pero tiene 28 de tanto, y si el otro tiene 29 todos los tiros, le gana con el envido. O sea que hay que ver. Ahora bien, uno tiene que saber leer la mesa y uno tiene que saber reducir los riesgos. Muchas veces en el truco se juega a no perder tantos puntos, a darse cuenta cuándo renunciar, y otras veces hay que pisar el acelerador. Porque te quedas afuera en el juego, porque ya hay una matemática que es que cuanto más cerca está el rival de llegar a la victoria, tenés que pisar el acelerador, porque tenés que achicar el juego, sabiendo que si jugás 20 manos, el que le faltan 2 puntos para ganar, va a ganar, seguro. Ahora, si jugás 2 manos, no sé, entonces
Entonces tratás de achicar, cantás la falta, dos reales en vido, vas siempre al retruco, al vale 4, porque tenés que achicar el partido, haciéndolo más probable de que él te hace un gol y te gana, pero vos le haces tres goles y le ganás. Entonces, eso es lo que tienes que lograr, que tus decisiones valgan. Y todo eso uno lo siente como habilidad, lo siente como parte, está bien, suerte también, ¿no? Sin suerte no se puede, pero no solo suerte, entonces te sentís poderoso. Cuando tenés la flor mata a cualquier envido, y eso es un problema de un juego. O sea, cuando una mecánica mata a otra por completo, siendo que la mecánica es tan importante para el juego en sí como la del envido, ¿y por qué digo que es más importante y por qué la flor no? Y me van a decir, aparte la flor no es solo contra un envido, no mata a un envido, no se canta flor y hasta aquí llegó el olor y tres puntos. Me van a decir, y también hay flor y contra flor al resto. Sí, pero ahora vamos a hablar de cuán poco probable es que se crucen dos flores en el truco, y ese es el principal problema de la flor. Y ese es el problema que estamos abordando básicamente, y ya les spoileé un poco, pero lo habrán notado jugando, ¿verdad? Lo habrán notado. Habrán notado lo poco probable que es que dos flores se enfrenten en el truco. Por eso nadie se sabe las reglas de la flor. Nadie. No conozco a nadie que se la sepa bien. Le pregunté a mucha gente y no me lo supo explicar, pero básicamente vamos a andar rápido. Las reglas de la flor, el truco argentino, si yo tengo tres cartas del mismo palo, las tengo que declarar, en teoría es obligatorio. Vamos a suponer que yo canto flor, porque yo tengo tres cartas del mismo palo, el 3, el 4 y el 5 de oro. Mi rival puede tener cartas de distinto palo, o sea, no tiene la flor y lo que me tiene que decir es nada. Bien, o hasta aquí llegó el olor, se dice, como para refutar la flor en un sentido poético, pero es una mierda. Lo mejor es decirle algo referido a que el tipo es un vigilante por tener una flor o algo así, ¿no? Siempre es mejor bardear al rival porque hay que demostrarle que es un pusilánime por tener una flor. Pero vamos a suponer que uno también es el agraciado que tiene una flor. Entonces tiene varias opciones, pero una de las opciones es decir flor también. Yo también tengo flor. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? El que cantó primero no, pero sino el que es mano, o sea, siempre respetando la mano, el que empieza todo el juego tiene que empezar a declarar, si no cantó la flor él, el que le sigue en el juego, por supuesto, ¿se entiende? ¿No? Respetando la ronda. Tiene que cantar los puntos de la flor y los puntos de la flor son 20 más los números que tengan las cartas que tenés en la mano, que son del mismo palo, salvo que sea el 10, el 11 y el 12, que valen 0. Entonces, uno canta 30, mi rival canta 30, yo canto 31, gané yo y me llevo las dos flores. Me llevo las dos flores, o sea, 6 puntos para mí. Vamos a suponer que mi rival cantó flor y yo tengo una flor, pero es una flor de mierda, tengo 20. Pongámosle que tengo 20. A ver, tengo, sí, 20, ¿por qué no? ¿Sí? Tengo tres figuras del mismo palo. No le puedo ganar a nadie con esa flor. O sea, es la peor flor de todas. Entonces el tipo canta flor, yo no voy a cantar flor también, no quiero competir por 6 puntos. Yo ya sé que voy a perder. Entonces, ¿qué digo? Con flor me achico. Declaro mi flor, pero le digo al otro, no juego a la flor. O sea, te anotate un no quiero. Más. Entonces son 3 puntos de la flor de él y un punto más del no quiero nuestro, 4 puntos para el rival. También se puede cantar contra flor, es una manera de decirle al otro, habla vos, declaro mi flor, pero te estoy diciendo qué quieres hacer. Digamos, te estoy haciendo subir la apuesta, o sea, no estoy cerrándolo en declaremos la flor. Te estoy cantando que tengo una flor y además te doy la posibilidad de que vos te achiques, por ejemplo, o que vos me cantes contra flor al resto. Entonces, si yo te canto contra flor, vos me puedes decir contra flor al resto. Y eso es a todo lo que le falta al que va ganando, como si fuera la falta en vido, más las flores que están en juego, que en este caso del ejemplo son dos. Así que 6 puntos más lo que le falta para ganar al que va primero. Así que bueno, es una apuesta fuerte, es como si fuera una falta flor,
contraflor al resto. Y siempre se puede decir, cuando te hacen contraflor o cuando te dicen flor o cuando te dicen contraflor al resto, puedes decir, con flor quiero. O sea, vamos a ver quién tiene la flor más grande. Con flor me achico. Y decís, no, ¿sabes qué? Todo lo que se cantó hasta ahora, más un puntito, pero yo me voy. Entonces te quedas con tu flor y te quedas con un puntito, reculás. ¿Cuándo conviene decir con flor me achico? Bueno, ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver, pero más o menos está centrado en el 29, pongámosle. En el número 29 es un punto de quiebre en el que empezás a tener una flor importante. Pero lo vamos a ver así analizado con el programita que hice para la ocasión en su momento, ¿no? Bueno, esa es básicamente lo que ocurre cuando pasa una flor. El tema es que, como vamos a ver ahora, es muy difícil que ocurra una flor. Lo que ven en pantalla son las chances de tener una flor, de que un jugador tenga una flor. Vamos a suponer que estamos hablando de nosotros mismos, ¿no? ¿Cuáles son las chances de que la siguiente mano nos toque una flor? Es 4,8, básicamente. Podemos redondear en 5% para ser un poquito buenos con la flor. O sea, un 5% de las veces vamos a tener flor. ¿Qué significa esto? Que una mano de cada 20 vamos a tener flor. Teniendo en cuenta que un juego de truco, vamos a suponer que se juegan 3 puntos por mano, y estamos hablando de un juego de truco bastante entre cagones, ¿no? Yo soy bastante cagón jugando. 3 puntos, entonces se juega 30, vamos a suponer que sea 25 a 30, gana uno, 3 puntos. Bueno, vamos a suponer que se juegan 20 manos con toda la furia en un juego de truco. Una sola vez te puede llegar a tocar una flor en un partido de los más cagones de todos los tiempos. Vas a ver una sola flor de tu parte. Obviamente, para que le toque flor también al rival, para que se dé la coincidencia de ver si en algún momento ocurre lo de la flor, chocan los planetas jugando mano a mano, estamos hablando, ¿eh? Mano a mano, este es el número. 0,23% de posibilidades. La cuenta es media chusca. Yo creo que es menos todavía, porque yo no estoy teniendo en cuenta las cartas que ya salieron. Hice solamente una lógica de sumar dos flores, pero vamos a suponer que sea 0,25. Estamos hablando de un número bajísimo. Eso es un porcentaje. O sea, que una vez cada 400 manos, más o menos, va a haber dos flores jugando una contra la otra en un truco de mano a mano. Es una bestialidad. O sea, estamos hablando de que hay que jugar como 10 partidas para cruzarte con esa situación. Y estamos hablando de partidas tranqui, en las que no hay falta de envido y esas cosas. O sea, que en toda una noche de alcohol y truco contra una pareja, una chica a la cual le jugás, decís, vamos a jugar strip truco. Yo voy a jugar strip poker. Ah, dentro de poco voy a jugar strip poker contra la computadora, pero yo voy a jugar lealmente y me voy a desnudar, llegado el caso, ¿eh? Porque tampoco es cuestión de... O sea, tiene que ser leal para todos. No importa que la chica sea un personaje de ficción. Tiene que ser, el juego tiene que ser leal. Entonces lo voy a hacer. Pero bueno, estás jugando con una muchacha, juegan al truco toda la noche y capaz no llegan a cruzarse dos flores, loco. Es demasiado poco probable y me estoy poniendo nervioso. Ese es el problema de la flor. Obviamente que en el truco de A4 y en el de A6 las probabilidades se acrecientan. Pero aún así, una vez cada 2 o 3 partidos, como mucho, aparece la flor contra la flor. Y muchas veces pasa de que es una de tu mismo equipo. Cuando hay dos flores, resulta que dos del mismo equipo tienen flor. Porque puede pasar. Porque es un tercio de posibilidades. Cuando ocurre la flor rival,
Va, la flor que no sos vos, ponele, hay un tercio de posibilidades de que sea tu mismo equipo. Y en el de truco de a 6 hay más todavía, no es un tercio. Así que imagínense que capaz el otro se anota 6 puntos. Se anota 6 puntos un equipo porque tuvo culo. Nada más 6 puntos te ganan la partida. 6 puntos te ganan la partida y, y es un. Rompe el juego. Rompe el juego la flor. Por eso le tenemos bronca. Porque uno espera, de algún modo, como me decía este seguidor, que va seguidor, este comentarista amable, que obviamente uno quiere sentir que lo está ganando, que está ganando los puntos. Y el envido siempre está, siempre se puede cantar envido. No es mentir cantar envido, porque envido también son 7. Si tenés un 5, si tenés un 4, también es un envido. No importa que uno no lo vea como envido. Estás cantando, por el otro puede tener 0 también. O sea, es justo, está dentro de la ley. Por cierto, me olvidaba de algo. Si uno no declara la flor en el truco y el rival sospecha, puede pedir flor, pido flor. Cuando vos te vas, dice pido flor. Entonces tenés que mostrar las cartas que tiraste. Y si tenías una flor y la escondiste, porque no quisiste decir con flor me achico, no le quisiste dar un punto más. El tipo se queda con tu flor, se queda con 3 puntos más. Si llega a ser que el tipo pidió flor y es mentira, vos te quedás con un punto. O sea que en general conviene pedir flor si hay sospechas, ¿eh? Porque 3 a 1 vale la pena intentarlo, ¿eh? Vale la pena intentarlo. Voy a tomar. Necesito líquido, estoy hablando como un condenado, ¿eh? Esperen que ahí vengo. Bueno, volví. La verdad que necesitaba hidratarme. ¿En qué estábamos? Estábamos en los problemas de la flor, por supuesto. Bueno, les decía que el envido también es parte importante del truco, en el sentido de que uno siente que se lo gana, porque uno puede cantarlo, no cantarlo, y uno puede, esto es lo más importante, una de las cosas más importantes, uno puede retrucar, o mejor dicho, reenvidar, después de que aunque vos no hayas cantado, vos tirás una carta, tirás el 7 de oro en la mesa, sos el primero en jugar y tirás el 7 de oro, y el otro te canta envido, y vos le podés decir real envido, y nadie te dice, no, pero vos tendrías que haber cantado primero. No, es una técnica básica como pasa con el sandbagging en el póker, que alguna gente lo ve mal en las partidas de póker informales de las casas hogareñas, para nada. Pasar y después retrucar me parece una de las mejores técnicas, uno de los mejores bluffs. Son trampas que uno le tiene al rival. El rival tiene que tener en cuenta la posición en la que está. No es lo mismo ser mano, no es lo mismo ser pie. Es importante la información que tenés antes de cantar. Es importante lo que ves. Entonces, vos tirás un 7 de oro y entonces le estás dando alguna información al rival. El rival dice, puede tener envido porque tiene un 7. O sea, ya le estás dando algún tipo de data y además le estás fijando siempre la incertidumbre de si tendrás y lo vas a retrucar. En la flor, no podés retrucar una flor. Si no la cantaste cuando era tu turno, tiraste una carta, ya está, perdiste el derecho incluso a retrucar. No te podés hacer el boludo para que el otro diga flor. Es estúpido de por sí porque, como siempre se canta con todas las cartas en la mano, no hay ninguna manera de saber si el otro puede tener flor o no, como para vos hacer alguna triquiñuela o algo. No está bueno. O sea, respeto la flor como parte histórica y tal vez se pueda salvar. Y creo que tiene que seguir habiendo juegos de truco en los que se juega con flor. Más que nada los juegos de A6 y así por el estilo, donde es más probable que haya dos flores, pero aún así tengo mi seria objeción, pues ya lo dije, puede pasar que le toque al mismo equipo y es un papelón. Hay una manera de jugar la flor que también es hacerse el pelotudo con la intención de cantar falta envido. Por ejemplo, yo tengo una flor 7, 6 y 5. Es la mejor flor del mundo. Pero el otro no va a tener flor. Entonces, ¿yo qué hago? No canto. Cuando me cantan envido, le canto dos reales envido, falta envido, lo hago pelota. Lo hago pelota porque tengo 33 y tengo 33 de mano. Entonces, en lugar de 3 puntos, gano el partido con eso. Y es una manera interesante de jugar. El otro puede pedir flor, pero el otro también se puede ir a la concha de su madre. Porque ya lo embocamos con 33 de mano. Así que eso también es una manera de decir, jugamos con flor, pero yo no me adapto a este sistema corrupto, loco, y te juego con el envido igual. Otra cosa interesante del envido y que viene a romper la flor, porque justamente la flor daña el envido,
el enemigo del envido es la flor. Es normal que exista un juego que sean las tres cartas iguales, porque eso lo tenemos también en el póker con el color, o flush, ¿no? En inglés. Pero aún así, como están dadas las condiciones en un juego en el que no hay descarte, en el que solamente te tocan esas tres cartas, y no hay bueno, en el truco gallo hay un descarte, pero bueno, no estamos hablando de la variante argentina, más clásica, el truco de A2, de A4 y de A6, ¿no? Y otros trucos también cuenta esto. Un juego tan básico en ese sentido, tan esencial, la flor es disruptiva. Es disruptiva y viene a aportar, sí, folclore, es verdad, porque, por ejemplo, se presta que cantemos por el río Paraná, iba navegando un piojo con un hachazo en el ojo y una flor en el ojal. Y otras pelotudeces así que no dejan de ser interesantes la primera vez que lo escuchás. Si no, ya después te hincha los huevos, querés que digan flor y bueno, te querés ir a dormir. Después así, pero bueno, son momentos en los que hasta la gente misma se da cuenta de que es un momento no lúdico, sino artístico. Entonces, separa el juego, separa el que tiene flor y te canta algo. Saca la guitarra y te toca una de los chalchaleros 5 minutos que al último dice flor, la canción. Y todos aplauden y después dicen, che, ¿seguimos jugando a este juego? ¿A qué juego? Al truco. Y ahí vuelve el juego, ahí vuelve la magia. Entonces, esto es malo. Vamos a hablar un poquito de la flor, cuál es la flor promedio. A partir de ahí vos tenés que decir, tengo una buena flor. Entonces cuando competís contra otro rival, decís, con esto ya tengo las de ganar. A ver qué acerta. Ahí tienen, señoras y señores. Esta es una flor que es paradigmática, 29, un 4, un 3 y un 2. Elegí los dos. Varía un poquito las estadísticas cuando cambias las cartas que forman la flor, pero no tanto, así que más o menos sirve como... Es un punto de quiebra. Ahí podemos ver que la flor, este es un programita que hice hace unos años y todavía funciona bien, que pones cualquier mano y salen las estadísticas después de calcular, en este caso, 3 millones de manos. En el truco de A1, en el truco 2 contra 2 y en el truco 3 contra 3, ¿no? En este caso podemos ver que teniendo esta flor ganás el 46% de las veces, 47 casi, empatás el 8,36, lo que quiere decir que si sos mano, esta flor es la que empieza a ganar el partido porque ya estamos por encima del 50% de veces que ganamos. O sea, ya empieza a ser una mano ganadora cuando sos mano y una mano perdedora hasta por ahí nomás cuando no sos mano. Y veamos que cambia muy poquito en el truco 2 contra 2 y en el truco 3 contra 3. Miren, 46-82 contra 46-44 y 42-19 en el truco de A3. O sea que en ninguno de los tres casos varía lo que estoy diciendo de que esta flor es la que está en el límite y de ahí tenés que calcular si sos mano o no para entender si te conviene o no cantar con... contraflor o algo así. Esto demuestra básicamente que la flor es muy poco probable, porque si no varía en el truco de A3, es porque no pasa igual casi nunca, carajo. No pasa casi nunca. Las estadísticas son las mismas, no jugás contra dos flores. O sea, no hay dos flores del rival que hacen que las posibilidades de que ganarlas sean menores. No, casi nunca, casi nunca. Casi nunca. Así que bueno, hay otras estadísticas que las vamos a ir viendo en otra ocasión. Estoy hablando así un paneo general de lo que es... Volvemos a estudios. De lo que es el tema. Ya vamos a hablar del Trucomatic en otro video. Pero más o menos les quería mostrar una idea general de lo que es la flor y cómo y por qué considero que es un problema. Seguimos hablando después de haber visto que el 29 es el número mágico dentro de la flor. O sea, si tenés 30 ya tenés una mano ganadora. Y si tenés 29 tenés una mano que hay que ver si sos mano o no. Porque ahí los empates juegan para vos. Si tenés 28 tenés una mano mala, pero no tanto. Y así por el estilo. O sea que ya estás por debajo del promedio. Estás perdedor históricamente con esa mano. Cuestión de ver, pero como la flor no te muestra nada, no tiran 10 en la mesa,
porque si la tiraron es porque ya cantaron Flor antes. Entonces, no hay manera de vos sacar tus conclusiones, y ese es otro problema que tiene la Flor. No sacás tus conclusiones nunca porque es todo a escondidas y pura suerte. Pura suerte no, porque acá les traigo una estadística como para que no sea todo pura suerte en la vida, ¿no? Para que se defiendan un poquito. Pero igual es al pedo porque casi nunca ocurre. Si tienen una flor de 33 o algo así, a partir de ahí, canten la contraflor al resto. Vean cómo está el partido, igual si están ganando por mucho o no. Pero si no, juéguensela. Es una gran flor. Es una gran flor, hay que jugársela con tutti. Bueno, y eso sería básicamente. Me comentaba este youtuber Pablo, que youtuber no, el comentarista, que en el truco uruguayo, está muy bueno el truco uruguayo porque tiene una carta que se saca que es la muestra, y ese palo le cambia al 2, al 4, al 10, al 11, no me acuerdo cuáles cartas son en este momento, pero creo que son 6 cartas. De ese palo pasan a ser más poderosas, las más poderosas del juego. Entonces sería casi un palo del triunfo. Cosa que tienen juegos como el Whist, tienen juegos como el Hearts, obviamente los corazones son palo de triunfo. La diferencia con el truco es que vos podés jugar siempre cualquier carta que se te cante. Y eso es una cosa rara dentro de los juegos, porque en general los juegos de ganar bazas, estás obligado a seguir un palo. Estás obligado a jugar a los triunfos solo cuando se jugó un triunfo o solo cuando no tenés el palo del que abrió la baza, te abrió la ronda. Pero básicamente, con 3 cartas en la mano, ¿qué querés? Hubiera sido un juego de mierda en el que no tenés ninguna decisión. Y ya de por sí es un juego en el que el rabón es deficiente. Es más lo que uno tiene que jugar desde la apuesta que lo que uno juega sobre la mesa de verdad. Uno está jugando muy poco. Uno no está planificando mucho cómo jugar, aunque ya en el truco de A6 y en el de A4 sí. En el truco mano a mano no tenés prácticamente nada. Ya vamos a hablar del problema del rabón en otra ocasión, más que nada en el truco mano a mano. Pero el problema del rabón en general, que en realidad no es un problema, sino que parece más que lo que es. Y en realidad es una sección de ganar bazas a la vez que es una sección de comparar manos el truco. Interesante, porque encima todas las bazas valen lo mismo, no te estás llevando ninguna carta extra y no hay triunfos. En el caso del truco uruguayo hay triunfos y hay cartas que valen mucho para el envido, valen más, que son esas, que son las que son modificadas con esa carta de muestra. Entonces cambia un montón el juego y lo que tiene que encima que es comodín, pa comodín para los tantos. O sea, si vos tenés dos cartas del mismo palo y una carta de estas que es de las muestras, que por ejemplo la copa salió un as de copa como muestra, entonces el 2 de copa es comodín. Lo podés unir a esas cartas del mismo palo y hacés flor. Entonces hay más flores todavía. Capaz ahí está interesante porque hay competencia de flores, obviamente, pero ¿qué pasa? Ahí ya entramos en el azar de nuevo, un azar excesivo. Sin embargo, está bueno el truco uruguayo para el envido porque tiene mayor rango, mayor amplitud de envidos, pasa a los 33. Y eso es una buena solución, hacer envidos de 3 cartas, que es la que contaba Pablo. Envido de 3 cartas es una variante que habría que analizar en el truco, o sea, estaríamos uniendo la flor al envido, la estamos sumando al envido, cuando hoy en día la negamos. Sería interesante jugar unas manitos de esa variante en la que, por ejemplo, en el truco argentino, el envido máximo sería 38 puntos. Entonces, hay más rango, hay más amplitud. Y este comentarista también decía que estaría bueno. Que está buena la parte de la muestra, la parte del triunfo, digamos. El triunfo lo tiene también un juego como la brisca y el tute, ¿no? Donde se saca una carta, se pone abajo del mazo, así, y esa carta es la que modifica, ese palo es más valioso que el resto. Habría que probar, habría que probar. Aún así, seguimos pensando que la flor es disruptiva en juegos que tienen tanta posibilidad de extraer información de lo que está pasando. El envido también es un juego en el que vos
Es muy difícil sacarle información a alguien que tiene flor. Sí, sabés que tiene las tres del mismo palo. Entonces, cuando tira esto, sabés que no tiene un 7 de espada, no tiene un as de espada, pero tiene que tener un 1 de basto, que es una carta poderosa. Tenés posibilidades de calcular algo cuando te dice que tiene flor. Pero cuando te dice que tiene envido, también te tiene que cantar muchas veces los puntos. Para ganar, por lo menos, tenés que cantarlos. Entonces, tipo te canta 27. Vos tenés un montón de información. Sabés que tenía dos cartas del mismo palo y una que no es, porque cantó envido. Salvo que estén jugando sin flor, obvio. Pero sabés que tiene por lo menos dos cartas del mismo palo. Y además, sabés que hay dos cartas que van a sumar 7. Puede ser un 4 y un 3, puede ser un 7 y una figura, puede ser un 6 y un 1, puede ser un 2 y un 5. Y en base a lo que vas jugando, se deschava solo. Y es parte del juego hacer de cuenta que tenés algo que no tenés, tirar una carta que te hace simular que tenés el 7 de espada. Y es enriquecedor. En cambio, con la flor, salvo que hayan salido dos flores simultáneas, no hay manera de que el otro cante qué tipo de flor tiene, cuántos puntos tiene. Eso deschavaría un montón la mano. Pero como no ocurre casi nunca, no es divertido. Quiero que me cuenten el truco uruguayo, cuántas veces ocurre que se saca mucha información de la flor rival y a ver si compensa de esa manera. Porque lo quiero analizar. No quiero descartar la flor por completo. Pero es realmente disruptiva y no hace un buen estilo de juego. Aunque no estoy en contra como concepto. En Venezuela tenemos el perico y la perica, que son el 10 y el 11 del palo que salió del triunfo. También se conserva la idea del triunfo como en Uruguay. Y esas cartas también sirven para armar una flor. O sea que son comodines de una flor. Si tenés el perico y la perica, tenés muchas más chances de tener una flor. O sea que también rompe un poco el juego, creo yo, porque ya es raro que el otro tenga también otra flor para contrarrestarte, pero encima vos le estás cagando los envidos y encima tenés una de las cartas más poderosas del juego. O sea, tenés el ancho de espada y además tenés flor. Ya sé que seguramente en ese juego se cruzan el perico y la perica y se arman combates interesantes. Pero aún así me gustaría que me comenten, amigos venezolanos o gente como Agustín, el Tano, que jugó al truco venezolano mucho, quiero que me comente, ya vamos a jugar seguramente y vamos a hacer una charla seguramente sobre otras variantes de truco. Pero cómo trata el tema de la flor, cómo se siente, si sigue siendo igual de disruptiva. Yo jugué un poco de truco venezolano en una época y sentía que igual había un culo bárbaro y cada tanto un tipo tenía todo, tenía el perico, la perica, la flor y la mar en coche y unos negros andando en moto atrás que hacían de custodio también y me culiaron de dorapa. Encima se juega menos cantidad de puntos, no se juega a 30, sino se juega creo que a 24 o a 12 y la verdad que hice así, abrí los ojos y ya está, me embocaron tres flores, una mano del orto, así. Entonces yo no sé, me sentí mal en ese momento, si bien consideré que hay que aprender a jugar a los juegos, porque también me pasaba lo mismo con el dominó, que sentía que me jugaban con las fichas mías, de golpe no me dejaban hacer nada, y después me di cuenta que el dominó es un juego específico, estratégico más que táctico, en el que tenemos que desembocar en un momento puntual, y ahí hay que hacer las cosas bien en un solo momento, el resto es baladí, es irrelevante, pero hay que saber cuál es ese momento. Por eso digo que es un juego estratégico y no táctico. No hilvanás un montón de jugadas, salvo que tengas el recontra juego en la mano. Pero me di cuenta de que hay que saber leer con cuál salir y cuándo trancar. Y son dos, y en general uno por persona dentro de la mano, donde vos acompañás a tu compañero o lo obstruís y perdés la partida entera. Entonces, cada juego tiene su idiosincrasia, por eso quiero escuchar otras opiniones sobre otros trucos. Y quiero que ahondemos en el tema y quiero que sigamos hablando del truco porque es un juego importante. La próxima, no sé si les gustó este video, coméntenme si les pareció interesante, entretenido, si les parece que se puede seguir ahondando. Yo tengo para hablar bastante en cuanto a análisis de manos del Rabón, tengo para puzzles, podemos compartir algunos puzzles del truco, qué es lo mejor para hacer en cada momento. Tenemos para hablar de finales. Nunca se habla de los finales en el truco, pero los finales son lo más importante casi del truco, los momentos en los que el otro tiene 3 puntos, el otro está a 3 puntos de ganar y yo estoy a 1 punto de ganar. Ese momento de si me conviene o no cantar el tanto, de si me conviene o no
jugar callado, o los momentos en los que estamos... me faltan dos a mí y le faltan tres al rival. La estrategia tiene que variar acorde a eso, porque estamos hablando de que se está definiendo en esa misma mano probablemente, o si nos conviene o no intentar que se defina en esa mano. Y para eso hay que estar muy fino de la estadística también, de tener claras algunas reglas estadísticas, porque a veces decís, bueno, me la juego, tengo un 7 como tanto, pero además tengo un 4 de copas, un 5, entonces es toda una garcha. Entonces ahí en ese momento digo, te canto el envido, si falta un punto, te canto el envido, ya sé que es un envido de mierda, pero yo sé que voy a perder el rabón. Entonces todo eso hay que tenerlo firme, hay que saber analizarlo, y acá en Epimundo lo vamos a charlar, porque no es que yo tengo la aposta, simplemente me creé ciertas herramientas y le dedico mucho tiempo al truco, porque yo soy un amante de los juegos, y un aficionado a los juegos, y un aficionado a la taxonomía de los juegos. Entonces yo me voy a dormir, y en lugar de tener relaciones sexuales y esas cosas que hace alguna gente, yo me leo durante 2 horas clasificación de juegos de dados de todo el mundo, clasificación de juegos de naipes, y no porque soy pelotudo, le pones etiquetas a todo, hashtag pelotudo, managrita. No, no es porque me gustan las etiquetas. Me gustan cómo la gente justifica las etiquetas. O sea, ¿por qué el truco es un juego de bazas y también un juego de comparación? ¿Por qué el blackjack es un juego de banca, un banking game? ¿Por qué la casita robada es un juego de pesca? Uno empieza a entender la familia de los juegos. Uno se nota que es toda una evolución. Y acá hicimos un paso de más o menos 450 años de estudio de los juegos, en el que terminamos en la idea de que la flor es un problema en el truco argentino, y es probable que sea un problema en otros trucos, pero los escucho y las escucho a las jugadoras y los jugadores de truco de otras variantes. Aquí en Argentina hay consenso de que la flor es disruptiva, de que se puede jugar con flor, pero que en general la mayoría de la gente, al menos por la zona de Buenos Aires, me he cruzado con la mayoría de las personas que no quieren jugar con flor. Y por algo será, ¿no? Es algo que se siente si jugaste por lo menos 500 partidas de truco. O sea, podés opinar y tenés una historia. Y tenés muy pocas historias de flor contra flor. Sin embargo, tenés millones interesantes sobre los tantos, millones interesantes sobre cantarle el quiero retruco con un 4 a otra persona. Y eso es lo lindo. Y yo creo que el peor pecado, he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz, dijo Borges. Y yo creo que el peor de los pecados de una mecánica en un juego es no ser divertida. Y creo que la flor anula la diversión, le da pintoricidad, le da, ¿cómo decirlo? Le da costumbrismo, es parte de la historia, le aporta variedad, pero cuando aparece no es agradable y no es divertido, y eso es un error. Los escucho, las escucho, señoras y señores. Esto fue Epimundo analizando el truco. No va a ser el primer video, pero coméntenme si les gustó. Coméntenme con qué les gustaría que sigamos. Siempre análisis del juego desde una perspectiva matemática, lúdica, histórica, cultural y educativa. Gracias por estar allí.